Estamos viviendo tiempos de muchos cambios. Estamos viviendo tiempos escatológicos, como dirían los teólogos. ¿Qué quiere decir escatológico? Que estamos viviendo los últimos tiempos, según la Biblia. Los tiempos en que parece que ya la venida del Señor Jesucristo, Maranata, está cerca. Para que nosotros con nuestros propios ojos veamos la gloria de Dios. Como dice la Escritura, que todo ojo lo verá y toda rodilla se postrará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Y allí los que nos están viendo por internet también, nos están escuchando bien, me imagino, ¿sí? Podemos darle también este mensaje de que ustedes allí donde nos están viendo y nosotros aquí en Corea somos la generación de los últimos tiempos, la generación Alfa y Omega. Sí. ¿Por qué Alfa y Omega? Porque muchos sociólogos dicen que esta generación que viene a partir del próximo año, quizás el año 2020, será la generación Alfa y Omega. ¿Por qué? Porque muchos sociólogos han estudiado el tipo de generaciones que estamos viviendo en estos días. Y para eso vamos a hacer un recuento de las generaciones pasadas. ¿Y cuántos se acuerdan de la generación silenciosa? ¿Sí? De los años 20 hasta los 40. Esta generación se llama la generación silenciosa. En este tiempo de la generación silenciosa fue un tiempo de la Gran Depresión norteamericana, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el tiempo de la guerra aquí en Corea. Y fue un tiempo donde la familia, la escuela y la iglesia ejercían control sobre la vida de la sociedad, del individuo. Y mayormente eran personas educadas para aprender y agradar a la gente, para hacer lo que otros habían decidido hacer. Sí, esta generación silenciosa fue una generación en la que la mayoría de la gente respetaba a las otras personas, se importaba de la opinión de otras personas. Ellos también, al mismo tiempo, devaluaban el valor de la mujer. La mujer tenía que estar en casa, cuidando a los hijos, criando hijos, ayudando al esposo, no podía trabajar, menos estudiar. Y el hombre era sobrevalorado como el sustento de la casa, la cabeza de la casa, y como el único que tenía derecho sobre la casa. Después vino la generación Baby Boomer. No sé cuántos se acuerdan de la generación Baby Boomer de los 50 hasta los inicios de los 70. Esta generación fue la generación que vivió el asesinato de John F. Kennedy, del asesinato de Martin Luther King, vivió los Beatles, vivió la llegada del hombre a la luna, la guerra de Vietnam, las protestas contra las guerras, la libertad sexual, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista, las protestas y los disturbios eran en las noticias de cada día, Watergate, la Guerra Fría, la gran inflación. Todas estas eran las noticias del día a día en esta generación Baby Boomer. El carácter de esta generación era optimista, eran individualistas, de espíritu libre, pero al mismo tiempo desconfiaban del gobierno y había un cinismo general en todas las cosas. Sin embargo, después de esta generación vino la siguiente generación a la cual yo pertenezco, la generación X, de los años 62 al 82. Esta generación fue afectada por el bombardeo del consumismo de los años 80 hasta los principios del 90, la manipulación del sistema político, la llegada del Internet, como les dije hace un momento, Windows y todas esas cosas, ¿no? Y vivió los cambios históricos de la caída del muro de Berlín. Yo me acuerdo, era chiquito todavía cuando escuchaba la noticia, la Guerra Fría y la aparición del SIDA. Eso fue realmente algo que cambió el pensar de nuestra generación. Luego vino la generación Y, o la generación Y, ¿no? Que en los principios de los 80 hasta los principios del año 2000 fue conocida como la generación del milenio y la generación que vivía una tecnología digital de las redes sociales, ahí donde aparecieron por primera vez las redes sociales. Y esta generación tiene una tendencia en contra de la religión, es una tendencia a la irreligión. Y se ven más diversos étnicamente, se autoidentifican como liberales al mismo tiempo. Ellos son optimistas para alcanzar metas futuras. Y hoy en día estamos viviendo la generación Z, ¿sí? La generación Z. Y esta generación, a partir de los 1994 hasta 2010, dicen los generólogos, es la generación postmilenio. Y se identifican a sí mismos como leales, compasivos, reflexivos, de mente abierta, responsables, determinados, pero ven a otros, a sus compañeros, como competitivos al mismo tiempo. Ven como espontáneos y aventureros y curiosos, más que ellos mismos. Ellos se sienten tímidos al compararse con otros. Pero sin embargo, son leales y son compasivos. Es una generación más educada. Ellos buscan la educación más que en otros tiempos. O sea, antes la gente se conformaba hasta primaria, secundaria. Ahora esta generación no se conforma con un bachillerato. Quiere un posgrado, quiere un doctorado. Y es una generación que de buen comportamiento, pero al mismo tiempo estresada. Es deprimida en comparación con generaciones anteriores. Y apoya la igualdad de género, el matrimonio homosexual. Acepta las nuevas ideas y tiene la concepción diferente de la libertad de otras generaciones anteriores. Así que este tipo de generaciones estamos viviendo en estos días, de los abuelos hasta los jóvenes de hoy, son la generación Baby Boomer, X, Y y Z.
Así que hoy en día nosotros tenemos que pensar cuál es la siguiente generación que va a venir y cuál va a ser la característica de la siguiente generación, quizás en los comienzos del año 2020. Y justamente son los sociólogos que dicen, después del alfabeto romano, sigue el alfabeto griego. Así que si el alfabeto romano termina con la Z, el alfabeto griego empieza con la letra alfa. Y por eso muchos dicen que quizás la siguiente generación se va a llamar la generación alfa. Y muchos les gusta este término, alfa, el alfa. Bien, la película Jurassic Park, ellos dicen, bueno, hay un alfa nuevo. La película Godzilla también, hay un nuevo alfa. Esta palabra alfa está muy común, muy de moda hoy en día entre los jóvenes. Así que muchos piensan que el próximo nombre, la próxima generación, va a ser la generación alfa. Pero realmente será la generación alfa a la cual los cristianos se van a ver envueltos, o vamos a ser la generación de Jesús, alfa y omega. ¿Cuál será esta generación? ¿Una generación intelectual, una generación de digital, una generación que ya no vendrá a las iglesias, sino que escucharán los sermones en casa? ¿Cómo será esta generación? Es realmente preocupante y alarmante ver cómo, hacia dónde van las siguientes generaciones. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice ahí la escritura en el Antiguo Testamento, y toda aquella generación también fue unida con sus padres. Estamos hablando de la generación de Josué, estamos hablando de la generación de Moisés. Recuerden que la generación de Moisés, ellos murieron todos en el desierto, y solamente sus hijos pasaron a la tierra prometida, y con los ancianos y los niños que habían nacido en esa tierra. Ahora, esta generación de Josué había desaparecido. Entonces dice aquí la escritura, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel, ni todos esos milagros en el desierto, ni todas esas maravillas que habían vivido los contemporáneos de Moisés, como José de Bicalé, y sus hijos de los israelitas que habían nacido en el desierto, menores de 20 años. Así que todos ellos ahora, en la tierra prometida, ellos se habían olvidado. Sus hijos, sus nietos se habían olvidado de quién era el Dios de sus padres, de quién era el Dios de sus antepasados. Y esto es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, en las escuelas dominicales. Esta generación Z se está olvidando de la fe de sus padres, de la generación Y o la generación X, y mucho menos de la generación de sus abuelos, la generación Boommaker. Así que esta generación es alarmante porque no tiene temor de Dios. Mienten adrede. Están expuestos a internet y a toda clase de información de adultos en temprana edad y no tienen control de los padres. Especialmente los padres están educando a los hijos a que accedan a internet. Es interesante que ver que en cualquier restaurante, a cualquier lugar donde usted va, incluso en las iglesias, los padres están dando el teléfono, un iPad o una tablet a los niños para que se queden engañados mientras los padres están atentos recibiendo una educación en la iglesia o fuera de la iglesia. En cualquier lugar, los niños en los restaurantes, donde quiera que usted vaya, están viendo programas digitales de animación o programas de juegos en internet. Así que la culpa es de quién. De que los niños hoy en día, esta generación Z, sea irreligiosa, sea anticristiana, sea antievangélica. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros los que no nos hemos preocupado por educar a ellos. Si bien es cierto, como le dije hace un momento, la generación Y era una generación que le gustaba más la educación. En estos días tenemos muchos miembros de iglesias que les gusta educarse, especialmente nuestra iglesia de Honorary tiene muchos programas de educación. El taller de devocional, taller de misiones, taller de evangelización, taller de células, de grupos, de liderazgo y todo. Incluso nuestra iglesia tiene un currículum de 7 años para que los ancianos al graduarse de estos 7 años de todo este programa de educación, lleguen a formar una nueva iglesia en una ciudad de la provincia o fuera del país. Y es un programa muy bonito, muy, muy bien estructurado. Pero, ¿qué de los hijos? ¿Qué de los nietos? ¿Qué de los que vienen atrás? Estamos tan ocupados en educarnos a nosotros mismos, de avanzar y sentirnos cierto tipo de persona que nos olvidamos de quienes nos están siguiendo. Estamos allí tratando de, por ejemplo, la generación de mis padres, ellos se olvidan de la discusión con tal de trabajar y darle a los hijos lo que ellos no tuvieron de niñez. ¿Sí? Yo recuerdo que mis padres, ellos no estaban en casa. Yo veía a mi madre, o por lo menos ella me veía a mí, cuando yo estaba durmiendo a la hora de irse a trabajar, y me veía durmiendo otra vez cuando ella regresaba de trabajar. En otras palabras, ella de sol a sol estaba fuera de casa trabajando, ahorrando dinero, supuestamente, decía ella, para darme todo lo que yo necesitaba. Y yo le decía, lo único que yo necesito es mamá en casa. No necesito nada más. Yo necesito a papá en casa, que esté conversando conmigo, que me haga sentir una persona valorada. Y quizás mucho de lo que yo soy se debe a la falta de amor de mis padres cuando yo era niño. Porque me crié en la calle, porque me crié con mis abuelos, porque me crié con los amigos, en vez de criarme con los padres. ¿No? Esas inseguridades, esos complejos que uno trae, son todos de la niñez. ¿Por qué? Porque los padres no estuvieron allí dándole y cubriendo las necesidades de aquel niño. Hoy en día nosotros tenemos que reflexionar y ver qué le estamos dando a nuestros hijos.
Estamos muy preocupados en evangelizar afuera de las iglesias, que no nos olvidamos de evangelizar a nuestros propios familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, padres, tíos, tías. Entonces, ¿qué generación tenemos hoy en día a la mano y hacia dónde estamos yendo? Hoy, si volvemos a la Escritura, justamente nos está hablando de esta generación, de la iglesia primitiva, y de lo que hicieron ellos en este tiempo. Y Dios nos quiere decir a nuestra iglesia, que va a cumplir un año, que tenemos que ser la generación, que sí, que se va renovando cada generación, pero que permanece para siempre en la palabra y la santa voluntad del Señor. Por eso la generación del antiguo, del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 5, que hemos visto, era una generación de oportunidades. Si volvemos a la Escritura y vemos el versículo 12 al 16, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, dice la Escritura. El pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Esta era la generación de la oportunidad. Era una generación que había nacido en el Pentecostés. Era una generación del Pentecostés. Era la generación que vivía los milagros cada día, que veía el evangelismo en potencia cada día de su vida. Era una generación que buscaba oportunidades. Si usted es una persona que busca oportunidades, yo quiero que ustedes sean la generación de oportunidades. Amén. Yo creo que sea una generación que busque oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades para evangelizar, oportunidades para hacer buenas obras, oportunidades para ministrar a otros. ¿Está realmente usted siendo este tipo de generación hoy? Yo quiero que esta iglesia, nuestra iglesia hispana misionera aquí en Corea, este ministerio hispano de honor, sea la generación de oportunidades. Que no vengamos simplemente los domingos a escuchar un bonito sermón porque tenemos un pastor muy guapo, así calvito, no importa, pero que está allí hablándonos español, sino que sea una iglesia que salga después de este sermón a buscar oportunidades. ¿De qué? De compartir el evangelio, de compartir lo que hemos aprendido y visto en esta iglesia todos los domingos. ¿Por qué? Porque no nos reunimos todas las semanas aquí, nos reunimos una vez al mes, gracias a Dios, tenemos un lugar aquí en esta iglesia, pero nuestra oportunidad está fuera de la iglesia. Nuestra oportunidad está allí en casa, nuestra oportunidad está allí en el vecindario, nuestra oportunidad está allí en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestro centro de estudios. Dios nos da puertas abiertas a oportunidades. El versículo 18 al 20 muestra estas puertas. Dice ahí, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que los apóstoles, después de haber hecho milagros, después de haber sanado enfermos, los líderes de Jerusalén, de la iglesia organizada de Jerusalén, de los judíos, ellos tuvieron celos, dice la Escritura. Si usted lee todo el capítulo 5 de Hechos, puede ver que ellos estaban llenos de celos y mandaron a los apóstoles, no dicen los nombres, ¿quién fue? Sabemos que anteriormente habían sido presentados al concilio Juan y Pedro, pero esta vez no se menciona Juan y Pedro, sino dice los apóstoles. Y los apóstoles pueden haber sido 1, 2, 3 o 4 y que fueron echados a la cárcel. Pero vino el ángel del Dios en la noche y los sacó de la cárcel, no para llevarlos a casa, sino para presentarse allí mismo, donde estaba la cueva de la serpiente, donde está la boca del león, a predicar al pueblo, a tener otra oportunidad de evangelizar. Y ahí estaban ellos mismos, donde habían sido arrestados, nuevamente predicando el evangelio. Ellos tenían las llaves de la puerta de la cárcel. Ellos tenían la llave de la puerta de las oportunidades. Y el versículo 27 nos dice que, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, dice el apóstol Pablo en su testimonio, allá en capítulo 14. Que Dios nos está dando oportunidad de compartir el evangelio, pero nosotros somos los que cerramos la puerta de las oportunidades. Somos los que decimos, no, esto no es para mí, estos son para los pastores, para los misioneros, para los evangelistas, para los diáconos, ancianos, los que son entrenados en la fe. Y nos olvidamos que la gran comisión es para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros estamos viviendo tanto estrés en estos días? Como dije hace un momento, la generación Y, Z tiene mucho estrés. A pesar de que es muy optimista, tiene mucho estrés. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando metas personales. La gente se está educando más. La gente está teniendo más comodidades. Hace unas semanas vino el misionero Samuel Kim y nos dijo que en Perú ya la gente, a pesar de que no es un país rico, la gente le gusta tener cosas nuevas, carros nuevos. La gente le gusta tener cosas de lujo. Ya la gente no va a cualquier máquina de café en la esquina, sino va a Starbucks. Esta mañana tuve un discipulado en Starbucks, aleluya. Bueno, lo paga la iglesia. Y tuvimos un tiempo allí, ¿por qué? Porque están remodelando el primer piso aquí, no teníamos donde estudiar la palabra de Dios, así que nos fuimos a una cafetería. Entonces la gente ya prefiere pagar por una comodidad, prefiere pagar por algo sofisticado o un lujo o una comodidad.
No, cosa que no pasaba antes en los tiempos de nuestro abuelo. Dice, caramba, o sea, yo gastarme esa cantidad en ese dinero cuando podía usarlo para muchas cosas, ¿no? Los abuelos, ellos ahorraban y como esas abuelas que hoy en día van a cualquier sitio y tienen el café instantáneo en sus bolsas. ¿Han visto eso, no? Y sacan su papel de vaso de papel, que también lo tienen en la bolsa, y se mantienen ahí su cafecito y ahí está, gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua aquí en Corea es gratis. Me decía ahí una hermana Karina que vino a nuestro retiro, que su esposo es japonés, que ella le decía que ella daba gracias a Dios que aquí en Corea uno puede ir y echar una moneda y sacar un café en un vaso. Puede ir, echar una moneda y sacar agua. O ir simplemente a la tienda de un becuayón, un mercado, y tomar agua gratis. Sin embargo, en Japón no pasa eso. Es difícil encontrar, hay que comprar el agua. Y si no hay un Lawson, un 7-Eleven cerca, entonces no lo va a poder tomar. Sin embargo, aquí en Corea tenemos la facilidad de que podemos tomar agua en cualquier lugar y gratis, ¿no? Entonces, estamos nosotros ahora viviendo este tipo de generación, una generación consumista, una generación materialista, una generación que busca el lujo, que busca la comodidad. Y en esa comodidad nosotros perdemos realmente el sentido de nuestro vivir. Le dije, ¿por qué usted está estresado? Porque se afana por tener las cosas materiales, pero sin embargo, usted no fue creado para tener comodidad. Usted no fue creado para vivir una vida de lujo. ¿Por qué? Porque usted es un hijo, una hija de Dios. Y los hijos de Dios han sido creados para llenar su alma con cosas espirituales, no con cosas materiales. Y por más que usted le eche a su vida ropas nuevas, maquillajes de lujo, carros nuevos, departamentos grandes, su alma siempre va a estar insatisfecha. Siempre va a estar sedienta y hambrienta de algo que usted no sabe. ¿Por qué? Porque eso, lo que usted no sabe, es lo que Dios quiere enseñarle aquí en esta iglesia. Que lo que usted necesita es llevar el Evangelio, compartir generosamente el Evangelio a otras personas. Haciendo eso, su alma se va a saciar, su alma se va a alimentar, su corazón, su espíritu va a estar alegre, va a estar optimista y de ver que sus logros se van desarrollando, que sus metas no son tener un bachillerato, un doctorado, una maestría, sino de ganar almas para Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser llenos, ricos en evangelizar almas perdidas, ricos en llevar almas a los pies de Cristo, ricos de llevar almas a la cruz de Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar hoy en día, no este materialismo, esta influencia de buscar la comodidad que nos vemos tentados cada día, especialmente aquí en Corea, donde es un país muy desarrollado. Quizás en Perú, en Latinoamérica, la situación sea diferente, pero aquí estamos tentados a vivir una vida cómoda, ¿no? Excepto aquellos que están pasando dificultades económicas, ¿no? O que tienen trabajos forzados de lunes a lunes. Pero en la mayoría, en general, aquí en Corea, todos tienen esta tendencia en esta generación. Por eso, como les dije, tenemos que ser la generación de oportunidades. Segundo, tenemos que ser la generación obediente, la generación que obedece a Dios, ¿sí? Una generación que obedece a Dios. Dice ahí en el capítulo 4 de Hechos, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego en versículo 29 del capítulo 5, nuevamente Pedro respondió y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta generación del Pentecostés, era una generación que buscaba y aprovechaba las oportunidades, y era una generación que obedecía al mandato de Dios, que obedecía a la palabra de Dios. Era una generación obediente. Sin embargo, esto no vemos hoy en día. ¿Por qué? Si esta generación se ha vuelto desobediente a los padres. Es una generación que estamos viviendo que los hijos ya no obedecen a los padres, menos van a obedecer a las autoridades, ¿sí? Y si no sabemos obedecer a nuestros padres, ¿a quién vamos a obedecer? No estamos criando a los hijos a hacer lo que les da la gana. Los psicólogos dicen, no, no lo castigue, no lo resonde, no lo reprima. Eso es lo que dice la psicología anticristiana o la psicología fuera del cristianismo. Y suena muy bien, suena muy justo, suena muy noble, pero la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que a los niños hay que corregirlo con vara. Y no me refiero a esa vara de palo que hay que pegarle a los niños, sino con disciplina. Si en el hogar no hay disciplina, si a los hijos no les enseña disciplina, entonces los hijos se vuelven rebeldes y no valoran a sus padres. Yo en mi caso trato de enseñar esto, pero me es muy tenaz. ¿Por qué? Porque yo y mi esposa tenemos diferentes trasfondos de educación. Yo me crié en la calle, mi esposa se crió con los libros. Entonces, según sus estudios de educación, porque mi esposa tiene una maestría en educación de niños, especialmente niños especiales, profesora de niños especiales, según sus profesores y sus libros, ellos le enseñan que a los niños no hay que reprimirlos, que a los niños no hay que decirles no o esto o aquello. Yo le digo, tú crías a tus hijos así y vas a ver que cuando grande no te van a respetar y no te van a obedecer. Y dicho y hecho, le tapo la boca hoy en día cuando ella cada vez que me dice, oye, mira que
Los niños no me obedecen. Yo le digo, bueno, yo te lo dije. Yo te dije que no te iban a obedecer. Con tanta mimería, con tanta niñería, ahora tus hijos se han vuelto rebeldes. ¿Y por qué? Porque nunca les enseñaste disciplina. Y ella me dice, no, pero tú enseñas a ellos la educación del temor, del terror, la educación del terror. Tú eres un padre terrorista. O haces eso, te voy a matar. ¿No? Entonces, sí, bueno, así me enseñaron mis padres. No, si haces eso, te cae, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La tabla de multiplicar. ¿Cuánto es? 2 por 2, 4. ¿Cuánto es? 4 por 4, 7. ¡Tome! ¿No? ¿No? O la generación del Chavo del 8. ¿Se acuerdan del Chavo del 8, don Ramón? ¡Toma! ¿No? Esa era mi generación. Esa era mi generación. O aprendes a palos o aprendes, ¿no? Aquí no hay otra cosa, ¿no? Y no es que se me chispoteó, ¿no? Ahí, o aprendes o aprendes. Entonces, yo crecí en esa generación, ¿no? Y gracias a Dios a mis padres que me dieron. Yo les cuento a mis hijos, cuando mi mamá, yo desobedecía, ella con lo que tenía a la mano me lo tiraba por la cabeza. No, un día agarró la sartén y ¡fum! Me la tiró. Yo, ¡fum! ¿No? Dice, ¿qué es esto? Matrix, ¿no? ¿Se acuerdan la Matrix, no? ¡Fum! ¿No? Y me pasaban así, los cuchillos, los tenedores, la cuchara. Ella no tenía temor de que yo me muriera. Ella, o le obedecía, o muerte, ¿no? No era la educación de terrorismo. Entonces mi esposa me dice, no, ellos te obedecen porque tú les insultas temor. Le digo, no es temor, es disciplina. Y ellos saben que yo los amo. Y ellos saben que yo aunque los castigo con amor. Y ustedes preguntan, hagan una encuesta, no le digan a mi esposa, hagan una encuesta, a ver, digan, ¿tú te dueles porque tu papá te pega o te resonda o te castiga o lo quieres a tu papá así como? Y ella me dice, sí. Yo le pregunto a mis hijos, ¿tú me quieres? Sí, papi. ¿Cuánto me quieres? Mucho. ¿Y por qué me quieres? No sé. Pero si yo te castigo, no importa. Así son mis hijos. O sea, ellos saben que yo los quiero. Y ellos me quieren, a pesar de que yo te castigo. No importa. O sea, que les gusta el castigo. ¿No? ¿Por qué? Porque saben que los estoy corrigiendo. No les estoy castigando porque yo soy un psicópata. Como dicen, no le pega al niño. Pégale al niño si se necesita. Claro, no le va a tirar así la sartén como mi mamá, ¿no? Pero a esa vez, yo le pego en la mano y le digo, a ver, ponga la mano ahí. Yo agarro mi regla de 30 centímetros. ¿Se acuerdan la regla de 30 centímetros? Yo agarro la regla de 30 centímetros. A ver, ven acá. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Y ya saben. Pongan la mano. Y escóndelo. Pongan la mano. Pongan la mano. Y el menor, así. Extienda la mano. Y ya saben. O sea, no necesita. ¡Pa! Y ya comienza a llorar. ¿Y por qué llora? ¿Le dolió? Sí. ¿Y no duele lo que se ha hecho? A mí me duele más que hace otro. Pongan la mano. ¡Pa! ¿Le dolió? Sí. ¿Me duele? Sí. A mí me duele más que a ti. Y otra vez, ¡pa! Y le doy tres así. Una en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos aprenden disciplina. Aprenden que lo que han hecho es mal. Y le digo, ¿por qué te he pegado? Porque dice esto. Ah, te pegué porque has hecho mal. ¿Sí? ¿Y por qué te he pegado? ¿Soy malo? No. ¿Y si no te pego, soy malo? Sigan pensando. No sé, dice. ¿Quieres que te pegue o no te pegue? No, no me pegue. Entonces, pórtate bien. Pórtate bien. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Falsa disciplina en el hogar. Y estamos dando que a los niños toda rienda suelta, que cuando se ven de enfrente a una autoridad, no obedecen a la autoridad. ¿Por qué? Porque nunca obedecen a sus padres. ¿Quién menos obedece a un policía, un profesor, un maestro de escuela o un pastor de la iglesia? No, da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron el principio de la obediencia. Sin embargo, tenemos que ser nosotros una generación de obediencia. Esto no tiene que cambiar. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias que nosotros vamos a sufrir si no obedecemos a la palabra de Dios. ¿Sí? Número 3, tenemos que ser la generación de los discípulos. ¿Sí? Versículo 34-35 nos dice, entonces levantándose en concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. ¿No? Y luego versículo 38 nos dijo, ahora os digo, está hablando Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no le podréis resistir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sí? Esta es la generación de los discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es la generación que se está perdiendo hoy en día. Estamos llenando iglesias, pero estamos teniendo menos discípulos. Hoy día la gente no estudia la Biblia. Hoy día la gente no ora, no lee la palabra de Dios. No hace un devocional. ¿Por qué? Porque se cansa muy rápido. No escucha un sermón más de 20 minutos. Ya se para, se va al baño, toma agua, lo que sea. ¿No? ¿Por qué? Porque han creído así. ¿Sí? Llegan tarde a la iglesia, ¿no? No ofrendan, menos diezman. ¿No? Entonces somos una generación desobediente, una generación que no sabe lo que es un discipulado, que no sabe lo que es seguir. Sin embargo, aquí Gamaliel
un doctor de la ley, una persona venerada con todo el pueblo, él se dio cuenta. ¿Quiénes eran estos discípulos? Cuidado, dijo, con estos hombres. ¿Qué vas a hacer con estos hombres? No se refiere a cualquiera. Con estos hombres. ¿Sí? Si vemos en el capítulo 5, en la historia anterior que habíamos hablado, que muchos estaban haciendo milagros, dice el versículo, a ver, está aquí. Sí, versículo 12, ¿no? Del capítulo 5, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y milagros, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás no se atrevían a juntarse con ellos. En otras palabras, los respetaban. No creían como los discípulos creían, pero sabían que eran hombres diferentes. Los respetaban, se apartaban de ellos porque eran pecadores, ¿no? No querían rendirse a Cristo y confesar sus pecados, se apartaban de ellos, pero los alababan, los respetaban al mismo tiempo. Entonces Gamaliel se dio cuenta que estos que estaban delante del concilio eran personas diferentes, eran discípulos de Jesús. Y cuidado, dijo, no vaya a ser que estamos luchando en contra de Dios. O sea, se dio cuenta que estos hombres eran hombres de Dios, eran discípulos de Jesucristo. Entonces, aquí vemos la sabiduría de este hombre Gamaliel. Ahora, no está adrede este nombre Gamaliel en medio de este concilio de Jerusalén. Sabíamos que está el sumo sacerdote, está el jefe de los fariseos y los saduceos. Sin embargo, no aparece ninguno de los nombres de ellos, excepto este nombre Gamaliel, aquí en el libro de Hechos. Y no es por casualidad, porque si vamos a ver quién era Gamaliel, Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y el apóstol Pablo está dando su testimonio en Hechos 22:3, que él había sido criado bajo los pies de Gamaliel, o a los pies de Gamaliel. Así que este hombre, como vemos en el versículo 34, era un hombre con reputación, era venerado de todo el pueblo, no solamente de los creyentes, de los judíos, sino de todo el pueblo. ¿Sí? Gamaliel era un hombre de principios, y por ende, él se dio cuenta cuando reconoce a otra persona que tiene principios. Un discípulo es una persona que tiene principios, que vive bajo los principios de Dios. Entonces él se dio cuenta, y vemos aquí en el versículo 34, dice, si una persona viene de Dios, es de Dios. ¿Cómo podemos reconocer a los discípulos de Cristo hoy en día? Viendo su conducta, viendo su integridad, viendo su vida, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Estos discípulos de Jesús fueron reconocidos por Gamaliel como alguien que viene de parte de Dios. Luego, en su sabiduría, vemos aquí que él dice, si un ministro es de Dios, tendrá éxito y no se puede detener. Versículo 38-39. ¿Por qué? Porque si es de Dios, no lo va a detener. Él, sin embargo, antes de decir esto, dijo que sí, muchos se habían levantado también, ¿no? Diciendo, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, o aquí es el Mesías. Sin embargo, ellos fueron dispersados, ellos fueron arrestados, o el líder fue muerto, y los discípulos fueron dispersados. Sin embargo, aquí vemos a los discípulos de Jesús, que también mataron al líder, a Jesucristo, el Maestro, y sus discípulos continuaron la obra. O sea que esto no era una cosa así espontánea, que, ah, bueno, aleluya, sí, una secta que salió por ahí, sino que esto venía de parte de Dios. ¿Sí? Y su tercer punto de sabiduría es decir que no se puede ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? No sea que estamos peleando contra Dios, dijo Gamaliel. Así que hoy estamos cumpliendo un año en nuestro ministerio. ¿Y quién puede decir que esta obra es de Dios? ¿Quién puede decir que esta obra no es de Dios? ¿Realmente usted cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios o es de los hombres? Que Dios nos ha separado, ha preparado este lugar, esta iglesia de Honorin, este recinto aquí en Dogok, para cumplir un año ya viendo todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, ¿so? Y todas esas cosas que nos han ayudado a crecer, a madurar, a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, todo eso es parte de nuestro crecimiento. Pero todavía recién estamos como bebés, recién un año, aprendiendo a caminar con el Señor. Así que esta generación era la generación de oportunidades, la generación obediente, la generación de los discípulos, la generación de sabiduría, ¿sí? Eso es de una persona sabia, quiere considerarse una persona sabia. Proverbios 22:1 dice, más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando Gamaliel vio a los discípulos de Jesús, reconoció que eran hombres de Dios. ¿Sí? En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice también que ellos, los del concilio de Jerusalén, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Eran hombres de reputación, eran discípulos de Jesús. Sabían que estos hombres no eran como cualquier otro, eran hijos de Dios. Realmente esta es la generación que necesitamos hoy. Una generación luz, una generación sal,
que sea reconocido por sus buenas obras y que sea reconocido como luminares en este mundo, en esta generación, generación Z, Alfa, lo que sea, cualquier nombre que usted le pueda poner. Nosotros tenemos que ser la generación luz. Filipenses 2, versículo 12 al 15, por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. ¿Realmente usted quiere ser esta generación? Una generación sal y luz. Dígalo conmigo. Somos sal y luz. ¿Realmente somos la sal de este mundo? La luz de este mundo. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Allí en Mateo capítulo 5 dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Realmente es usted la generación sal y luz? ¿Es usted la generación de los últimos tiempos? ¿Es la generación que canta Maranata, Maranata, Chuye Suyo? Ven, Señor, otra vez. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pensar, ¿qué tipo de generación soy yo? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Estoy viviendo la corriente de este mundo? ¿Estoy viviendo lo que me da la gana? ¿O realmente soy una generación que va a vivir la transformación? Está cambiando continuamente, pero permaneciendo firme en la palabra, en la voluntad de Dios. Una generación que busca las oportunidades. Una generación que busca obedecer la palabra de Dios. Una generación que quiere discipularse. Una generación que quiere vivir la santa voluntad de Dios en sabiduría. Una generación luz. Una generación sal. ¿Usted sabe lo que es la sal? Se dispersa sobre las comidas. Es invisible, pero su influencia, su sabor está allí. Es puesta sobre las carnes para que la carne no se corrompa, no se deshaga. Es un elemento que antiguamente se usaba como medio de comercio. Antes, antiguamente, la sal era como el dinero. Te pagaban un sueldo con sal. Así, la sal es un símbolo de prosperidad, de fructificar, de multiplicar. Y la luz. La luz se ve más intensa cuando hay más oscuridad. Su casa, su vecindario, su hogar, allí donde hay más pelea, allí tiene que brillar usted como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Allí es donde Dios lo quiere poner. Dios le está dando estas circunstancias porque solamente usted puede ser luz en esa oscuridad. No espere que alguien más venga y sea la luz en vez de usted. Usted ya es la luz. Usted es una generación luz. Así que en esta hora vamos a decir, Señor, yo quiero ser esa generación sal y luz. Yo quiero ser esa generación que vea los cambios de la historia, pero que vea los cambios conforme a tu voluntad. Así que vamos a orar todos juntos pidiendo al Señor sabiduría. Oh Padre Santo, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí y pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos capacites a poder, oh Dios poderoso, recibir la sabiduría que viene de lo alto para vivir cada día conforme a tu voluntad, conforme a tu evangelio, Señor, buscando las oportunidades de predicar, de evangelizar, de alcanzar, de traer más hermanos a los pies de Cristo. Que no nos caigamos, Señor, en la tentación de vivir la corriente de este mundo, sino ser transformados conforme a tu voluntad, a tu imagen y al conocimiento de tu palabra, Señor, para poder, Señor, vivir en este mundo obedientemente, sabiamente, como tus discípulos, Señor, siendo luz en las tinieblas y, Señor, trayendo, Señor, con buenas obras, Señor, la gloria de vida a tu nombre a través de nuestras vidas cotidianas. Oh Padre, ayúdanos, capacítanos, Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu espíritu, transfórmanos y cámbianos para ser, Señor, sal y luz en esta tierra, sal y luz en esta tierra, ser la generación sal y luz que nunca pasa de moda, oh Dios. Oh Señor, gracias una vez más. Oh, ven con esa generación de Pentecostés en este lugar y trae, Señor, tu gloria a esta iglesia para que tu pueblo sea, Señor, un pueblo íntegro que predique, Señor, buscando las oportunidades, buscando obedecer, buscando, Señor, agradarte a ti con sabiduría, siendo luz en las tinieblas, Señor, y esperando tu segunda venida. Ahora
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión, inspiración, guía del Espíritu Santo estén sobre todos los que están aquí presentes, los que están mirándonos y escuchándonos por internet y sobre toda esta generación de cristianos, sal y luz, que van a vivir como luminares en este mundo en medio de una generación perversa desde ahora y para siempre. Amén. Amén.